Hola, espero estén pasando un excelente día. En este tutorial yo voy a mostrarles cómo ustedes pueden hacer estas orquídeas hermosas a crochet. Están fáciles y rápidas de hacer. Y si hoy me están mirando por primera vez, los invito a que se suscriben y activen la campanita. Y así YouTube le envía una notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Y como pueden ver, hay varias combinaciones que podemos hacer. Y los materiales que estaré utilizando este es eh, sinfonía 100% algodón más o menos es de 3 milímetros y también necesitamos unos palitos para brocheta de 12 pulgadas o si tiene usted alambre que sea más largo y también estamos tijeras pinzas un poquito de relleno pistola de silicón caliente y estaré trabajando con un ganchillo de 2.75 y uno de 3 milímetros Vamos a empezar haciendo los pétalos. Necesitamos un total de 15 para cada ramita de flores y empezaremos con el ganchillo de 2.75 milímetros. Vamos a hacer un total de 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Empezando en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, medio punto alto en la siguiente y luego vamos a hacer puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y cinco puntos altos. En la siguiente cadenita vamos a hacer un medio punto alto. Y en la última cadenita vamos a hacer un total de tres puntos bajos. Uno, dos y tres puntos bajos. Ahí en el mismo espacio. Ahora trabajaremos en el lado opuesto. Vamos a empezar con un medio punto. Luego seguimos con cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Seguimos con un medio punto alto. Terminamos con un punto bajo acá en el último espacio. Y ahora vamos a hacer un punto bajo aquí en la siguiente hebra que tenemos. Aquí haga un punto bajo. Y ahora vamos a cambiar el ganchillo al de 3 milímetros. Sin hacer punto deslizado ni nada. Váyase al primer punto acá. Al siguiente punto llega un punto bajo y vamos a continuar con puntos bajos dos puntos bajos 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos Ahora, en los tres puntos que hicimos en la misma cadena de la vuelta anterior, vamos a hacer tres aumentos. Si usted es nueva en crochet y no sabe qué significa un aumento, es hacer dos puntos en el mismo punto de base. Aquí necesitamos hacer un aumento más. Y ahora vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos los tres aumentos. Y ahora continuaremos haciendo un total de ocho puntos bajos. Uno. 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado y ahora si sí, cerramos con una cadenita cortamos hebra y de esta manera es como vamos a estar haciendo los 15 pétalos que necesitamos para cada ramita. Ahora, ahora con el otro ganchillo más pequeño vamos a pasar esta hebra atrás y luego la pasamos aquí adelante porque aquí en esta parte es donde la vamos a estar pegando. Así que si le queda una hebra pequeña ahí no hay problema porque no se va a mirar. Bueno, aquí quitamos el exceso, cortamos acá un poquito y listo. Ya tengo el primer pétalo, necesitamos 15. Bueno, ahora les muestro cómo hacer las hojitas. Para eso con el ganchillo de 3 milímetros vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a ponerle acá alambre. Usted puede usar de calibre 22 o calibre 24 y nos vamos a saltar el primer punto en la en el segundo vamos a hacer un punto bajo medio punto alto en el siguiente y ahora vamos a hacer un total de nueve puntos altos uno dos tres cuatro 5 6 7 8 y 9 puntos altos. Ahora hacemos un medio punto alto. Un punto bajo. Y en el último, en la última cadenita hacemos un total de tres puntos bajos. Uno. Dos y tres. Ahí en los subtítulos en inglés me equivoqué. Y no le puse el punto. Después de los nueve puntos, va un medio punto alto y luego un punto bajo. Ahí me equivoqué. Bueno, ahora vamos a trabajar del lado contrario. Vamos a repetir lo que hicimos. Un punto bajo primero. Luego hacemos un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer nueve puntos altos. Uno. Dos. Tres. Bueno, aquí ya tengo mis nueve puntos altos. Ahora sigue hacer un medio punto alto, un punto bajo y cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a vamos a arreglar aquí la hojita y luego vamos a forrar el resto del alambre con el con el mismo estambre, cerramos y cortamos el estambre. Usted puede ponerle una hojita, dos, tres o cuatro hojitas, las que usted guste. Y así es como se hacen de fácil estas hojitas. Ahora vamos a, a ir con los retoños. Creo que se dice así, retoños. <laughs> o botoncitos para nuestra orquídea. Bueno, vamos a hacer un círculo mágico. Y vamos a hacer una cadenita. Y dentro del círculo mágico vamos a hacer un total de seis puntos bajos. Usted, si quiere, haga uno completamente verde siguiendo este mismo patrón o si quiere hacer los dos verdes, pero yo aquí voy a hacer uh, unas um, vueltas con el color lila y luego lo voy a terminar con el color verde. Cuando tenga usted sus seis puntos bajos, cierre el círculo mágico bien y deslice para cerrar la vuelta número uno. Ahora, para la vuelta número dos, vamos a ir escondiendo de una vez esta hebra que nos queda y vamos a hacer un total de seis aumentos al final vamos a tener 12 puntos bajos vamos a hacer un aumento en cada uno de los seis puntos de base que tenemos continúe con cuatro aumentos más y al final asegúrese de contar sus puntos y ahora sí deslice acá en el primer punto para cerrar esta vuelta y de la vuelta número 3 hasta la vuelta número 6 vamos a estar haciendo un punto bajo en cada punto de base. Aquí no vamos a aumentar nada, así que haga usted la vuelta 3, 4, 5 y 6 haciendo un punto en cada uno de los 12 puntos que tenemos. Listo, aquí tengo ya 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Ya corté el hilo color lila y ahora vamos a agregar el color verde. Terminamos el punto deslizado con el color verde para que no se note cuando cambiamos el color. Hágale un nudito y para la vuelta número 7 vamos a repetir la última vuelta pero con el color verde. Usted va a hacer una cadenita y luego va a hacer un punto sobre cada punto de base. Que continúe haciendo puntos sobre cada punto de base, y ahora vamos a rellenarlo de una vez. Es un poquito. Si usted no tiene este relleno, bien puede usar una bolita de algodón. Listo, ahora cerramos con punto deslizado. Y para la última vuelta, vamos a hacer un total de seis disminuciones: haga una cadenita, saltes ese primer punto, vaya al siguiente y haga un punto bajo. Esta cadeneta y este punto bajo cuentan como la primera disminución. Ahora vamos a seguir haciendo disminuciones, pero tomando la hebra de enfrente nada más. Disminuciones invisibles. Que tome la hebra de enfrente, vaya al siguiente, tome la siguiente hebra de enfrente y haga su punto bajo. Usted va a continuar así por toda la vuelta. Como les decía, pueden hacerlos con dos colores o solamente con uno. Bueno, aquí terminamos con punto deslizado. Una cadenita y vamos a dejar un poquito larga la hebra aquí para poder forrar el tallo. Así que deje su hebra un poco larga y ya tengo mi botoncito o mi retoño acá. Yo voy a, hacer, a usar uno que hice completamente con el color verde y otro con los dos colores. Ahora para el centro yo voy a estar utilizando este color. Rosa mexicano. Hago una, dos, tres cadenas. Bueno, círculo mágico y tres cadenas. Ahora vamos a hacer un total de tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. Vamos a hacer tres cadenas y un punto deslizado dentro del círculo mágico. Hacemos una, dos, tres y cuatro cadenas, y ahora lazada en el ganchillo dos veces. Y vamos a hacer tres puntos dobles altos: lazada en el ganchillo dos veces, y hacemos el segundo punto doble alto, lazada en el ganchillo dos veces, y hacemos el tercer punto doble. Ahora hacemos cuatro cadenitas: una, dos, tres y cuatro, punto deslizado. Adentro del círculo mágico hacemos tres cadenas, dos y tres. Y ahora vamos a hacer tres puntos altos acá. Uno, dos y tres. Terminamos con tres cadenas y un punto deslizado adentro del círculo mágico. Y estos colores usted los va a elegir dependiendo del color de los pétalos que esté haciendo. Terminamos con una cadenita y cortamos hebra. Y así es como vamos a estar haciendo la parte del centro. Bueno, nos falta una. Necesitamos tres para cada ramita. Ahora vamos a hacer la que va encima de la parte que hicimos. Yo voy a estar utilizando este color, es mango de la marca Sinfonía. Hacemos círculo mágico, dos cadenas que no cuentan como punto. Y dentro del círculo mágico vamos a hacer un total de 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahora cerramos el círculo mágico y hacemos un punto deslizado. Pase la hebra para la parte de afuera. Haga un punto deslizado en el primer punto doble que hicimos. En el primer punto alto, perdón. Una cadenita y corte su hebra. Y esta hebra también la vamos a pasar aquí por el círculo mágico que hicimos. Solo pásela para acá. Total, el cuando le echemos el silicón, ahí la va a terminar de pegar. Acomodémosla acá un poquito y le vamos a cortar estas hebras que nos quedan acá. Bueno, hágale un nudito acá para que queden juntas. Y no se les olvide regalarme un me gusta y dejar su comentario. Me gustaría saber de dónde usted me está mirando. Bueno, aquí agreguémosle un poquitito de silicón caliente o pegamento para que... Se queden aquí estas dos hebritas y no se miren. Ahora yo ya tengo aquí mi un pedacito del alambre. Bueno, vamos a hacer un, un nudo acá a esta parte también. Vamos a cortarla el resto de la hebra. Y ahora sí, si vamos a insertarle acá el alambre. Este es de calibre 24, lo, lo doblé a la mitad y bueno, lo pasamos primero por la parte más grande y ahora por el círculo que hicimos. Le vamos a poner pegamento acá en, en medio para que pegue el, esta parte amarilla con el alambre. Y como les decía, el alambre puede ser calibre 22 o 24. Luego cerramos acá el círculo para que nos quede de esta manera. Y ahora vamos a agregarle pegamento a la parte de abajo. Subimos la parte rosa mexicano que tengo yo acá y la colocamos de esta manera. Y vamos a dejar un momento para que seque. Aquí póngale un poquito de pegamento para Esconder, ayudar a esconder a estas dos hebritas que nos quedaron. Bueno, yo aquí tengo los pétalos. Vamos a empezar a ponerles acá suficiente silicón caliente. Y los ponemos acá atrás de esta manera. Si usted quiere agregarle um, alambre a los pétalos, puede hacerlo en la última vuelta que dimos con puntos bajos, pero no es necesario. Yo pienso que se ven muy bien así sin el alambre. Nada más es cuestión de que al final usted le arregle los, le acomode los pétalos. Bueno, aquí ya llevo dos a pétalos. Vamos con el tercero. Pongámosle acá un poquito de silicón caliente. Y lo vamos a poner como acostadito arriba del, del pétalo que tenemos. Ahora vamos con el siguiente. Aquí fue donde hicimos el punto deslizado, donde cerramos la vuelta. Así que ahí es donde le ponemos el pegamento. Pongámoslo acostadito acá del lado derecho. Y al último lo vamos a poner aquí en medio para que tape este huequecito que nos dejó acá. Acá lo vamos a colocar de esta manera. Presionamos y vamos a dejar que seque. Y vieron que están bien fáciles de hacer. Y bueno, quedan preciosas estas orquídeas. Espero que también ustedes se animen a hacerlas porque sí están sencillas. Ahora tengo aquí otro alambrito. Vamos a agregarle acá el silicón caliente. Insertamos el alambre. Apretamos acá para que cierre este agujero que nos quedó en la última vuelta que hicimos. Apretamos y dejamos que seque. Y ya cuando esté seco, pues vamos a empezar ya. Bueno, vamos a empezar a forrar aquí el alambre de la. Flor primero Vamos a tomar nuestro Color verde Echémosle un poquito Acá de silicón caliente O pegamento Y vamos a empezar a forrar acá Aquí Aquí en esta parte Asegúrese de darle varias vueltas Para que como que quede un poquito más Grueso esta parte de acá. Bueno, ya después usted le va a ir dando vueltas y vueltas acá, forrando todo el tallo. Yo creo que le, me pasé un poquito con el alambre, se lo dejé muy largo. Si usted no quiere desperdiciarlo así, usted un alambre más pequeñito. Y bueno, listo, mire ya quedó acá. Ahora vamos a forrar el tallo del botón o del retoño o capullo, creo que se le dice en algunas partes déjeme saber cómo usted le llama esta partecita de la flor si retoño botón capullo u, o de otra manera bueno vamos a empezar a armar nuestra orquídea voy a empezar poniendo acá el, el que hice con el color verde y voy a utilizar el este alambre mide más o menos como 18 pulgadas de largo 16 o 18 no recuerdo muy bien bueno aquí vamos a empezar a forrarlo y estas orquídeas las podemos usar para armar los ramos de las flores eternas y quedan muy bonitos podemos este hacer un ramo utilizando un tulipán un girasol unos lirios del valle bueno un alcatraz hay tantas maneras de cómo podemos nosotros utilizar estas orquídeas y armar nuestros ramos venderlos y hacer un poco de dinero también bueno, aquí vamos a ponerle el siguiente botoncito, el que hice con morado y con verde. Bueno, y déjenme saber también qué color de orquídea le gustó más. A mí, en lo personal, me gustó más la que hice con el color como azul cielo. Me pareció que quedó muy bonita. Me gusta mucho ese color. También la blanca, quedó muy bonita pero déjenme saber a ver cuáles son sus combinaciones preferidas o de qué color las está haciendo Aquí vamos a seguir forrando el alambre y ahora vamos a empezar a agregar acá ya las florecitas no se le no se me vaya sin dejarme un me gusta y su comentario porque eso me ayuda a crecer mi canal y de esa manera yo puedo seguir creando más videos, más tutoriales como este que a usted le puedan ayudar. Y también para que YouTube recomiende mis videos, si usted le deja un me gusta, un comentario, eso me ayuda mucho también. Aquí vamos a irle poniendo las flores. Esta parte tuve que hacerla uh, de aumenta la velocidad para que el video no sea tan tardado y usted no se me aburra, pero usted ahí va a ir poniendo sus florecitas y recuerde que como estamos utilizando alambre, si le queda una de cada lado, no importa, ustedes pueden manipular el alambre, las puede a, arreglar como usted quiera. Luego le vamos a poner las dos hojitas o si quiere ponerle una, terminamos forrando el alam, alambre y no se le olvide de ponerle pegamento al final. Y listo, ya terminamos. Y a mí sí me gustó mucho este patrón porque, como les decía al principio, se hace rápida y queda muy bonita la orquídea. Bueno, aquí ya nos va a quedar así, pero bueno, usted ya va acomodando los pétalos poco a poco, las va acomodando y listo. Bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Como pudieron ver, fue fácil de hacerlos. Son sencillas y se hacen rápido. Y no se me vaya sin suscribirse, regalarme un me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Eso me ayuda a crecer mi canal y así también a que YouTube recomiende mis videos. Y bueno, aquí les dejo los colores que yo hice. A mí me gustó mucho este como color turquesa. También el blanco. Bueno, todos los colores me gustaron. Déjeme saber cuál color le gustó más a usted. Y bueno, espero que el proceso y mi explicación hayan sido claras para que usted también pueda hacer estas hermosas flores. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima.